Uno de los latinos nominados y premiados esta noche como uno de los más poderosos es Héctor, acompañado también de su bellísima esposa Nivia Piña. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, estamos súper bien y muy honrados de este reconocimiento. Gracias por estar aquí, gracias. ¿Cómo ustedes se sienten? Ustedes son una pareja que se han destacado en el área de los restaurantes, en la comunidad, o sea, ¿cómo ustedes sienten que la hayan tomado en cuenta en este año? Bueno, para nosotros es un orgullo, somos personas que hemos trabajado por muchos años y estamos involucrados con la comunidad 100%, diría yo 200%, y para nosotros es un orgullo estar en esta lista. Héctor, cuando iniciaste en el negocio de los restaurantes, ¿algún día imaginaste que ibas a llegar donde estás y que la comunidad latina y no latina reconoce lo bien que te ha ido y lo mucho que has aportado a la comunidad? Bueno, realmente no, pero yo creo que es una buena sorpresa, es una bonita experiencia. Yo creo que cada día nosotros apreciamos y atesoramos más lo que hacemos. Por eso tratamos de dar el mejor servicio para mantenernos siempre siendo los mejores. ¿Y qué viene por ahí? ¿Tienen algún proyecto ahora? Sí, tenemos algo bien bonito que viene por ahí en unos 4 meses. Es un concepto completamente diferente a todo lo que hay en Boston ahora mismo y vamos a dejarlo en la sorpresa. Héctor siempre lo deja en suspenso. Sí, bueno, yo no te puedo decir mucho tampoco, pero sí te voy a decir que estábamos trabajando bien duro para que este próximo proyecto sea exitoso. Va a ser algún concepto, no solo, va a ser diferente tanto de los restaurantes latinos como americanos. So, yo creo que estamos trabajando duro para eso y estamos bien ansiosos que esto pase. Lo que te puedo adelantar es que va a ser el primer restaurante latino en un hotel. ¡Oh! Innovando como siempre, están impecables. Muchas gracias. Quiero que, antes de despedirnos, quiero que me den un secreto. Ustedes siempre los veo en la calle, en eventos, y siempre están como bien puestos. ¿Alguien los asesora en su buen vestir? Bueno, ella me asesora a mí. No, yo siempre me paso mirando a ver qué es lo que están usando por ahí y bueno, instruyéndome. Bueno, yo creo que si hacen una de las mejores vestidas en Nueva Inglaterra, Nivia debe de encabezar la lista. Ah, caray, gracias. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por eso. Felicitaciones. Gracias. Continuamos con más de Pachanga desde el Museo de Bellas Artes.